Wow, y tu camera is como super fancy. Yeah, soy fancy. <laughs> <laughs> sí? Sí. So you <laughs> Hi everybody. I'm Charlie and this is my Spanish journey. I've been learning Spanish now for about five years, and these are my actual italki lessons that I share. Uh, I've done quite a few things like Rosetta Stone and Duolingo. I prefer to use Italki because it's a natural conversation or lesson from a one-on-one -on -one tutor. And me as a dyslexic, I I, I typically avoid the writing um, lessons from the apps and things like that, and don't really like to read on my own. and And I know I probably should try to get over that and do it do it more, but um, I just don't. I'm, I had a chance to have a really enjoyable lesson with Maria Fernanda from Cucuta, Colombia. She's part of an entire group that's just really fun to have general conversations and just kind of see where they go. They give corrections during that. You can ask them how to say things and they'll help you out with that. They're also super patient. Of course, if you ever want to have a conversation with one of my tutors, I always leave links to their profiles in the description below. Um, that's what they're there for uh, if they're available they're ready to have a lesson with somebody so um, if they're available i suggest snagging it because they're not always available um, today's conversation we Talk about random random topics and just see how it goes. And it's just good practice to try to improve in Spanish. I highly urge somebody if you've never tried Italki. Of course, there's also a link to sign up for Italki in the in the description. Um, it's, it's not a sponsor or anything like that. I just use Italki, and so that's why the links are down there. Enjoy the lesson. Good luck on your Spanish journey. Thanks for hanging out with me on mine. Hola, hola, hola. Hola, Charlie, lo siento. Cuando yo intenté entrar a Google, eh, Skype tenía mi cámara todavía. Entonces tuve oh. que cerrar Skype y todo. Y ahora estoy aquí otra vez. Espero que aquí funcione mejor. Espero. Ya, yeah, ya, yeah, no, está funcionando bien. Hey, hey. Hey, todo está tal bien. Vez es Skype, tal vez es Skype. Charlie, tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo está tu canal de YouTube? Porque yo veo que tú estás creciendo más y yo vi un comentario en el perfil de Paulita. Okay. Y en su perfil dice así, eh, te vi en el canal de Charlie, eh, Journey, así, eh, y decidí tomar una clase contigo. O sea, alguien escribió un comentario a Paulita diciendo... Te vi en el canal de Charlie y decidí tomar una clase contigo muy bien, muy feliz, todo esto. Entonces Siempre. veo que estás creciendo. Sí, es, está creciendo. Uh, muy, eh, el mejor que puedo hablar es más Ajá. fácil por otras personas uh, escuchar. <laughs> Porque hace unos años, yo sé, fue muy difícil um, escucharme. ¡Ay! Pero ahora, ahora tú estás hablando más, ya tienes eh, sí. más confianza para las conversaciones. Sí, yo puedo hablar, pero yo puedo hablar mal. No es verdad, estás aprendiendo, estás aprendiendo. Sí, es, estoy aprendiendo. Mejorando, Charlie. Es yo, bien. yo me di cuenta de todos los errores que tengo. Y yo sí. puedo escucharlo, um, escucharlos no. cuando estoy hablando. Exacto. Especialmente si estoy escuchando una conversación en mi canal. Sí. Yo siempre escucho mis errores. Me, yo, ¡Ah! yo odio la forma que yo hablo ahora. Oh, pero, ok, Charlie, cuando tú, vuel cuando tú miras tus videos uh -huh. y, tus ve y tú ves tus errores, ¿tomas notas? Para para recordarlos o, o no he tomado una nota en este viaje en español. Eh, pues sabes que no escribo nada nada Charlie nunca solo solo es escuchar y hablar eso eso yo wow. he, yo yo hizo, yo yo lo... yo hice o yo he hecho ya yeah, yo he hecho um, Duolingo a veces ok, ajá. Uh -huh. Sí, yo, yo recuerdo tu video de Duolingo. Yeah. Eso es la única curso que uh -huh. hice, hice, hice. Rosetta uh -huh. Stone y Duolingo. Pero no terminé ni ni cada uno. Neither one of them. Los... Ninguno de los dos. ninguno no de los dos. Ninguno de los dos. Voy a escribirlo aquí. No terminé ninguno de los dos. O sea, tu aprendizaje de español ha sido 100% escuchando y hablando. Claro, en es lento. Yo sé, estoy más lento que otra gente, pero es porque no escribo y no leo bien y, mm. y no, no hago mis notas, no hago notas, no escribo y, notas. Pero, pero Charlie, ¿eso también tiene relación con, con la dislexia? Exacto. Que tú, yeah. por esta razón, tú no prefieres o tú no quieres, o bueno, no, no, no es muy cómodo para no, ti escribir. Claro, eso. Y yo, es porque estoy viejo. Yo... Tengo, Ay, Charlie, claro. Como, que no. Pues, no, yo, pero eh, yo, yo tengo 45 años y cuando no puedo escribir una palabra, una palabra simple como mañana. No sé cómo escribir mañana. Entonces, cuando estoy tratando, yo como empezar de hacer ra rabia o algo... Así. Ay, me, yo, yo, yo empiezo a sentir rabia yeah. como... Yeah. Me siento mi cara uh, cambiando a, a rojo. <risa> <risa> ah, ¿Por qué okay. no puedo? <laughs> exacto, exacto. Entonces, no, no trato. No trato de escribir. Ajá, sí, tú quieres que esta, que esta jornada, que este viaje sea yeah. muy tranquilo, muy bueno, entonces mejor no escribir. Yo sé, yo debería hacerlo. Pero, pero tú estás hablando y es suficiente sí, para comunicar. Sí, entonces... y yo sé, cu uh -huh. cuando yo puedo um, practicar más, como uh -huh. siete horas a la semana, uh -huh. eso va a venir muy rápido. Sí, y, y, y además, Charlie, o sea, tú estás, tú estás aprendiendo solo escuchando y, y hablando. Entonces, eh, es, es muy bueno lo que tú estás logrando. O sea, es muy bueno porque no, no estás escribiéndolo, sino todo es de tu memoria y de tu comprensión. En, y, Puedes hablar bien, o sea, puedes comunicarte bien. Charlie, Yo puedo eres... comunicar, eso es que vamos a decir. Yo puedo comunicar. Charlie, <laughs> tú no, no quieres recibir cumplidos, no quieres aceptar los cumplidos. Mi esposa tú, me dijo el, el cosa exacta. Tu esposa mismo. es una mujer inteligente, sí. ella se da cuenta. Tú no puedes, tú, no es fácil para ti recibir cumplidos. Ya, yeah. ella me dijo, ¿por qué no te solo dices gracias? <laughs> Charlie, Charlie, la verdad, la verdad, la verdad, no, no puedo juzgarte, porque para mí es muy fácil decir a otras personas, tú lo haces bien y yo puedo ver las cosas fuertes de otras personas, pero si tú dices, para mí Oh, María, eh, me gusta mucho tu inglés. Tu inglés es muy bueno. Yo digo, sí, sí, no, no es verdad, no es verdad. Mi <laughs> inglés es horrible. Es horrible, es horrible. Yo no sé hablar. Mi acento es muy malo. Yeah, well, nosotros sabemos qué queremos decir. Uh -huh. Y hey, hey, todo el mundo está uh, orgulloso que estamos diciendo algo. Exacto, exacto. Yo escuché en un podcast. Charlie que a veces es bueno primero aprender a aceptar las cosas buenas que tenemos, porque porque es diferente aceptar un cumplido y ser modesto o ser humilde. A veces a veces uno piensa o a veces las personas piensan que no son tan humildes o no son tan, tan buenas, si dicen, oh sí yo soy bueno, entonces entonces sí, es, es bueno aceptar las cosas que logramos y, y si tú eventualmente tu meta es ser un bilingüe es bueno que tú dices sí sí, sí. yo quiero ser bilingüe sí, lo estoy logrando sí, estoy en el camino estoy en hacerme. el camino, exacto entonces, Me en el es, eh, No puedo ser más feliz que estoy. Que, uh -huh. que estoy. Es que, exacto. Hace cuatro años no estaba seguro si nunca voy a hablar una oración uh -huh. en español. Dios y ahora Hace cinco años estás, ahora entonces cinco años y ahora tú estás teniendo conversaciones con personas de diferentes países yo imagino que también tú puedes hablar con la familia de tu esposa un, un poco no y antes que covid antes uh -huh. de la pandemia antes antes de la pandemia antes de covid pero no. nada no ella estaba hablando. Sí, 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 sí. <laughs> a, a veces, cuando estoy hablando español, ella, um, Alexa piensa que estoy hablando con hablando ella. Ya. Ella. <laughs> <Yeah. ríe> Alexa, qué chismosa eres. Sí, sí, exacto. Pues, ok, antes, antes que la, de la pandemia, uh -huh. había hispanohablantes en mi vida cada semana hablando español en, en mi casa siempre desde yo empecé de, es, de aprender español esa desapareció, desapareció Eso desapareció Esa desapareció No, yeah. en serio, o sea, yeah. antes muchas personas hablaban español a tu alrededor y ahora que tú puedes hablar español con ellos ya yeah. no eso es como ah, yo, yo no tengo suerte. Ay, no. Pero tú hablas español con tu esposa. No. Ay, Carly, en serio. Es, es difícil. Es, estábamos casados. Sí. Por... Nosotros nos hemos casados 20 años en ah. inglés. Hemos estado casados 20 años, entonces no es fácil después de 15 años hablar en otro idioma con ella. Ya, yeah, ya, yeah, imagina, si yo tengo que decir algo importante y yo trato en uh -huh. español. Es, no, no, pero tú puedes decir hey, pequeñas frases para ella yeah, en español. Ya, yeah, yo puedo, yo puedo decir cosas pequeños. Mi hermano también es completamente fluido. <gasps> Tiene fluidez. <gasps> oh, en español. Okay. ¿Y, y, por qué? y por qué tu hermano decidió aprender español? ¿Por, tenemos por madres, o sea, yeah, tenemos madres diferentes y ah, su okay. madre no habla inglés, entonces su. él creció con su madre hablan, uh -huh. hablando hablando uh, en es, español en español con su familia en, en la casa. Ah, oh, okay. Entonces creció. Él, uh -huh. él creció hablando español, entonces sí. él sabe automáticamente. Decir, automáticamente que... pero no es inglés es su mejor uh, idioma pero uh -huh. ap, por, creci, él creció en Louisiana en, uh -huh. en aquí en los Estados Unidos y empezó a aprender inglés cuando empezó la escuela. Ah, ok, él empezó a aprender inglés cuando empezó en la escuela. Yeah. Pero viviendo aquí en los Estados Unidos, por supuesto, inglés es su mejor es su mejor idioma. Pero ah, tiene okay. acento perfecto. Su madre es de Nicaragua, entonces. Okay. El otro día estaba en una clase. Estaba hablando conmigo otra vez. <risa> <risa> ¿Cómo es esa Alexa. Es, es la es porque es la uh, algo que. Okay, estoy diciendo suena como Alexa, pero yo yo digo eco. Echo. Echo, yeah. exacto. Que, que te, pero te está escuchando. No, el, el Alexa nos está, nos está escuchando todo el tiempo. Sí. Pero mi hermano estaba en una clase con María de, de Bogotá. Um, ah, eh, con, con María, sí, 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 sí. sí con María eh. la, la, la... Ay, yo me el, el, el... ¿Cuál es el seguro nombre de María? ¿Ya es María? María María Ceci, no. ¿Cómo? Es? María. Teresa. Teresa, María Teresa, exacto, con María Teresa. Okay. Sí, a mí, yo, yo miro tus videos, Charlie. Yeah. Me, me gusta mucho mirar tus videos y tengo un, tengo un estudiante, yo ya te lo conté. Y María también lo tiene a él. Eh, mi estudiante Jan le encantan tus videos. Entonces, siempre estamos hablando de, es de tus videos. Pues conoces María José. Claramente. Ok, ella es... Yes. Yo tuve una clase con ella también. Pero, y, pero tú encontraste a María José por casualidad, porque tú miraste por la lista y la elegiste, sí. o fue una recomendación de Tefi? No, no, por ¿cómo, casualidad. No, eh, y Tefi sí. te dijo que, que somos amigas con... con no, con... ella me dijo que estaba amigas con Stephanie. Pero yo... yo yo vi el uh, video perfil. Uh, vi ¿Cómo se dice? El video perfil. El video perfil. Y yo, yo estaba pensando, se ve igual como, como usted y, y Stephanie. Um, también yeah. yo, Ustedes tienen uh, pro, como perfiles, videos, perfiles profesionales. Es, es oh. el mismo, ya, yeah, persona que ayudaste. Te voy a mostrar. Es que eso es, es muy curioso, pienso, porque somos amigas. Te voy a mostrar una foto. Aquí estamos. Eh, aquí. Chévere, chévere. Aquí está, está Teffi, Paulita. Paulita con el pelo largo, cuando ella tenía el pelo largo. Yo y María José. Eh, ok. O no sé, yo el otro día estaba hablando con Stephanie. Y yo tuve una idea. Ustedes son amigas, por supuesto, vives en otro, en lugares diferentes. Estamos, están adultos o son adultos ahora. Sí. Pero son familias. ya yeah, Ustedes son maestros de español. Tienes que tener una conversación y grabar. Es una sí. vez a la semana, 30 minutos, habla sobre español y eso es como puedes um, conect seguir conectar, no sé cómo se dice. Conectada, seguir conectada. Yeah. Yeah. Sí. Oye, es una buena idea. Oh, ok, es una buena idea porque somos profesoras de español, tenemos los mismos intereses, somos amigas. Exacto. Y en cada episodio, por supuesto, todo de ustedes tienen que presentarse, te prese presentas, uh, introduce yourselves. ¿A presentarse a sí mismas? Sí, sí. No sé cómo, uh -huh. ya, yeah, yo estoy mal con la uh, C. Uh, no, no, no te preocupes, ustedes pueden presentarse. Presentarse uh -huh. sus mismos. Uh -huh. y preguntar si quieres si quieres practicar tu español nuestras links son uh -huh. abajo ay oh, esa es una buena idea hacer yeah. hacer hacer ay sí Charlie voy a hacer voy es a, muy voy a fácil te tienes esa en común uh -huh. cada conversación qué pasa esta esta semana con un un Um, ¿qué, ¿Qué estaba sí, o, ¿O qué aprendiste de un estudiante de esa sí, semana? O sea, en tus clases, ¿qué fue lo más eh, curioso o destacado o importante de esa semana? Sí, de sí. un estudiante que aprendiste. Yeah. Ay, esta es una buena idea, Charlie. Yeah, me gustaría expresar estas ideas mejor en español porque esa es mi cosa favorita favorita. Ah, Esa es tu cosa favorita. Yeah. Ay, Charlie, pero eso es una gran idea. Voy a, de hecho, mira, tengo, tengo en mi celular, te voy a mostrar, tengo un, eh, una, un, un blog de notas que se llama Ideas Videos. Uh -huh. oh. Y aquí tengo mis ideas. Pero no las he hecho, Charlie. No los okay, he grabado. Porque la lista es demasiado. Sí, exacto. Es muy larga. esto es una, ese es buen punto, Charlie. Es muy larga. Necesito. Hacer ¿Cómo se dice, más bor tiempo. borra, bor borrar. Borra toda esta lista y ponga una cosa nueva. Vamos una a empezar un pod podcast con mis amigas en voy a, voy, a, voy a escribirlo. Dame solo un segundo podcast con mi amiga es por tus trabajos sí, realmente y, sí, y perdóname si yo uh, ustear en vez de tutear uh -huh. a veces yo no te preocupes okay. ¿Te, te, y cuál te gusta más a ti, ustear o tutear no sé uh -huh. no, no sé ni idea uh -huh. aquí, Charlie esto lo hacen lo hacemos Oh, okay. los nativos todo okay. el tiempo porque a veces eh, se cruzan ambas conjugaciones a veces yeah. tú y a veces susteamos, entonces no te preocupes que eso es natural en nosotros yeah. pero sí Javi, es una excelente idea es una, yo, es una excelente idea yeah, yo puedo en, en um, enseñarte cómo cómo mm -hmm. grabar en en cualquier forma haz, cómo tú haz, grabas Has visto cómo, cómo yo grab grab yo grabo? pues Charlie yo yo Voy a muy bien has visto cómo yo grabo es correcto Charlie sí yo ah. estamos grabando ahora mismo pero normalmente ah. estás aquí sí pero eso como es tienes que ver así ah no así Ok. okay. Entonces, ahora estoy compartiendo mi pantalla aquí. Okay. Y estás aquí, y estoy aquí. Tus correcciones son aquí. Ajá. Um, ok, tus correcciones están aquí. Pero, y Charlie, ¿cuál, cuál programa es este para grabar? Es gratis. Esta, esta oh. uh, es, es, se llama OBS. Y hay oh, muchos maybe. videos, pero uh, todas las cosas puedes puedes poner en cualquier cosa si yo quiero moverte un poco o <laughs> si, si yo quiero uh, hacer cambiar. más grande o más sí. chiquito esto es normalmente como grabo cuando cuando maría está compartiendo pantalla Sí. Ajá. En, aquí estamos aquí en y también el fondo, el fondo que tú tienes como azul, como con luces. Yeah, también tú yeah. lo puedes personalizar, tú lo puedes cambiar. Exactamente. Es, es como uh, con estas luces, pero hay otras. Yo tengo otras también. Con ese. Yo wow. puedo poner a, a esto si quiero. ¡Ay, qué bonito! ¡Ya! Yeah. ¡Ay, qué lindo! OBS. 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 Ya. Yeah. Es muy, muy, muy fácil usarlo. Ay, Charlie, muchas gracias por compartir esto conmigo porque tenía la curiosidad. Porque yo pensé que tú grababas en Skype. No, yo odio. No sé. Yo, uh, es, está bien, porque toma el, el, el pantalla completo. Ajá, la pantalla completa, pero cuando yo pero yo he visto que cuando se sube. Eh, ves, ves así como una persona aquí y la otra persona aquí muy cerca la otra cosa es en el fondo yo te puedes ver esta parte como estoy um, puedes ver mi ratón sí, puedo verlo Ajá, esta no puedes no puedes escucharlo pero esta es música muy muy bajo ah. en el fondo yo grabo ah. con el música yo grabo en, con, la, con la pantalla en, en uh, the, ¿cómo se dice? ¿The background? ¿Esta parte? El, que está el moviendo. fondo. El, el fondo. fondo. Yo grabo como en el fondo y yo tengo, si estamos hablando solo, esto es, esto es como, como veo. <laughs> mi, mi, uh, ok, entonces tú simplemente después no tienes que editar demasiado porque ya tienes la música de fondo. el... Hoy en día no edito nada. Es listo orgánico, cuando estoy... 100% orgánico. Exacto, exacto. Qué y... bueno. Ay, gracias por compartir esto conmigo, yeah. Charlie. Yo voy a descargar esto. Ya. Yeah. Ahora, cuando estás um, cuando estás en pantalla, uh, estás en, ah. en la pantalla. como puedo ver? Wow. Sí, estás en en ese espacio. Cuando no wow. estoy Sí, pero tú eres un youtuber profesional. O sea, no. Tienes no. tienes una pantalla y tienes otra pantalla. Yo estoy en un lado, ¿verdad? Sí. Wow, y tu cámara es como super fancy. Yeah, soy fancy. <laughs> Excelente Tú tienes que decir sí Sí, soy un youtuber sí. Muy bien Tu esposa es... está orgullosa Cuando ella ve que tú estás Aceptando el cumplido Ella puede, podría escuchar El sarcasmo ah. Es la cosa Estoy muy sar... <laughs> Lleno de sarcasmo pero es la verdad, es la verdad, Charlie. Es la verdad. Es muy, muy profesional tu, tu, tu Es, es, muy es divertido. Y sí. Esto es mi hobby y ya, yeah, me gustaría hacerlo. Ya yeah. y, y tus ganaste... luces atrás también me encantan. O sea, tienes como unas unos, unas unas torres yeah, con luces. Yeah. Yo, yo, yo acabo de comprarlo en, en Amazon hace unos un mes o dos meses, ya yeah, pu puedo puedo um, uh, cambiar como las cual cualquier color, ay qué bonito, yeah. qué lindo, ya yeah, me gusta, son wow. son muy barato aquí son muy barato, ay, buena buena aclaración porque tal vez tú me dices son muy baratos y yo cuánto cuánto y yeah, 150 pero, dólares y yo. Ah. No, yeah, ah, es, sí. es un paquete de dos por yo, yo pienso que 20 dólares. Ah, ok, sí, no es tan caro. No es tan caro. Yeah. Para mí no es barato, pero no es tan no es tan caro. Yeah. Uh -huh. no, no es, es lindo. No es yeah, me gusta. Es lindo. Gusta. Y ti, Charlie, para ti decidir hacer un canal. Fue una decisión fácil o difícil hacer un canal en YouTube? Yo tuve canales antes por hacer anuncios de mi trabajo. No sé si has visto, pero yo tengo. Yo yo estaba haciendo videos. Fue una meta. Si voy a tener mi propio negocio, en estoy tímido. Soy tímido. Soy tímido. Soy tímido. No, ni import, no, it doesn't matter. No, import, no importa, no importa, no importa. No importa. No importa, tienes que hacer anuncios, tienes Exacto. que uh -huh. tener el mundo, uh, decir al mundo, yo tengo negocio. Exacto, wow, Charlie, es verdad, tú tienes que decirle al mundo, cómprame. Sendme send mi me canal en YouTube, por mi trabajo, es, uh -huh. es una gran parte de mi... Uh, ¿Cómo se dice income? Publicidad. Ah, oh, de mi, de mi eh, ingreso, income. Ingreso, ingreso, ok. No. Ya yeah, nunca hablo sobre dinero, entonces no. Ay, tengo... lo escribí mal, lo siento. Income. <laughs> ya yeah, oh, no okay. te preocupes, no, no, no. Did you spell it wrong? Ingreso. No, ya, yeah. Ok, yo puedo ver ahora entonces es gran parte de tu ingreso para tu negocio con reparando los carros sí, sí Ah, ok, y cómo, y cómo puedo encontrar la página de tu negocio si yo quiero yo quiero chismosear, cómo puedo encontrar tu página um, déjame verlo déjame ver um, ok, yo It's the PDR shop. Mhm. Mm you can search this on YouTube. Okay, okay. Por favor. Mira como mi nombre está en en, en la pantalla, The PDR Shop, Charlie ah, Molina. Sí, tiene sentido. Okay, sí, the PDR Shop. PDR Shop. Y hay una, una carro amarillo en la... Déjame ver en la foto. Ay, dame un segundo. De pep, me salió de Pet Shop. No, de PDR Shop. De PDR yeah. Shop. Ah, ¿qué? Okay, de PDR Shop Charlie Molina. Ay, yeah. qué bonito. Voy a suscribirme, Charlie. <laughs> qué chévere. Wow, oh, wow, tú haces videos aquí. Yeah. Y... Ah, wow, Charlie, tienes varias vistas. Wow, yo The tengo otra también. Land. Tienes otro canal. Yeah, pero también es por trabajo. Okay, ¿cuál es el, el otro canal? Ok, The Recon. Recon, Recon Shop, Cedar Park. Yeah, it's, ok, it's es, es la misma, es la misma, es la misma Tema, fotito. Porque yo dejé el otro, es mi viejo, porque uh -huh. eso es cuando estaba viajando a la casa de mis clientes y okay. ahora tengo taller. Entonces ahora tú dices, ok, voy a cambiarlo porque sí, el, el cambio un poco es, también. Oh, sí. Ok. Charlie, yo no sé si Tefi, si Teffi te ha contado que nosotras en el pasado teníamos un canal. Yeah, sí. sí. No, oh, so sobre ropa. Sí. Sí. Ajá. Nosotras tuvimos un canal hace, hace, en el 2017. hace mucho tiempo como ya yeah, es, es ah. importante um, seguir haciendo anuncios es, es aburrido a veces porque piensas que es el mismo cosa yo yo ya habla habla sobre este tema es, uh -huh. está bien todos está mis ya yeah, videos sobre yo reparando una abolladura <laughs> Pero alguien en algún lugar necesita saber cómo reparar una abolladura. Claro. En eso es que estoy, voy a hacer mañana, entonces... Uh -huh. es Exactamente. Es misma cosa. Y a veces ellos miran un video que no es algo similar a su carro, pero tú luego haces en un carro que es más similar al carro de la persona que está mirando el video. Sí. Y es como, oh, sí, 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 sí. Y, y es más útil para esta persona. Ya. Yeah. Yeah, muchísimas gracias por, por um, estar aquí. No, gracias a ti, Charlie. Es muy muy bueno conversar contigo, es muy divertido. Y también es muy, eh, para mí, es muy, me anima mucho lo que tú me dices respecto a tus dos canales y tu canal de español, de español porque también quiero hacer algo similar y tomármelo yeah. en serio, así pues, como tú te lo tomas en serio. Esta canal está ganando dinero más que casi 150 dólares, no sé cómo se dice uh -huh. ese número. estoy malo con números. S soy pero... malo con los números, pero no te preocupes. ya yeah. No mucho, yo. no mucho, pero es buen es va a ser buen propina a mis maestros cuando los saco. ¡Ay, gracias! Está ganando dinero por ah, mis maestros bien. yo tengo muchos propi propinas para dar Ajá. pero yo tengo que poner mi uh, cuenta de banco oh, tu cuenta de banco sí. cuenta de mi cuenta de banco eh, para sacarlo yo pensé yo pensé que pude poner poner pon, poner en um, en PayPal pero no puedo pero no yeah. ah. Yeah. Pero, pero Charlie, está muy, muy, eh, muy lindo lo que tú haces de, de darle esta propina a tus profesores. Es muy, muy bueno y realmente todos lo apreciamos mucho. Y yo te agradezco la inspiración de tu canal. Porque <laughs> eventualmente yo quiero ser tan seria como tú. Hey, eso es el consejo, como entonces. Videos no tienen que ser perfectos. Sí. No tienen que ser buenos. Sí. Ya, ya. <laughs> Ellos pueden, bueno. pueden ser malos. Es, <laughs> es, es mejor si tus primeros son malos porque tienes Exacto. que ver. Eso fue horrible. Hay, hay evolución, hay evolución. Sí. Si, el, si el primero es malo, hay una evolución. Ya, yeah, imagina si, eh, si yo no empecé de poner... Um, Videos sobre mi viaje de español, hasta puedo, pude hablar. Mm, nadie, exacto. nadie podría. Podría, um, muy bien. Believe me, como se dice. Creerme. Nadie creerme. Creerme. Exacto, es verdad. Nadie te, te podría creer, nadie te creería como que, ah, ese hombre se sí habla español. No. Yeah. Ven una evolución de cero a. 8, 9, 10 esto es la cosa de, de sobre el nivel de español que tengo uh -huh. todos los hispanohablantes pueden escar que estoy tratando de hablar y sí. yo cometo errores cada oración es algo poquito malo <laughs> pero es así a, totalmente perfecta a gente que no habla en español solo hablan inglés esto sí. es fluido para él, por ellos eh, es como eh, wow ese wow. hombre habla como nativo, nativo. exacto <laughs> yeah, exacto es, es exacto yo, yo publiqué un video hace como tres años uh -huh. yo traté muy duro decir una oración una frase por por tal vez tres minutos es fluido oh charlie Charlie habla español. No, estoy aprendiendo. No puedo ordenar comida en, en un restaurante o nada en esta en esa punto. Oh, And, y ellos pensaban, wow, Charlie, Charlie habla mucho español. Yeah, no no pensé sobre eso, pero cuando um, yo digo algo meses, unos meses más tarde. Ellos piensan, ¿por qué estás practicando español? Ya estás fluido o algo así. <laughs> oh, ¿Por qué necesitas practicar? Ellos no pueden. Ellos no pueden. Ellos no sab saben. Ellos, no, ellos saben. no saben qué tan bueno es. Yeah, yeah. Eso es, Esto no es suficiente. Uh -huh. Ay, pero Charlie, tus esfuerzos son muy buenos cada vez y es verdad. Con colocando un video eh, no tan bueno con tu español y ahora las personas pueden ver que realmente es un viaje yeah, que, y siempre que has va, avanzado claro. y que estás más cerca que antes de la meta. Exacto, exacto. Y es más fácil la más que haces cualquier cosa la más fácil es. Uh -huh. Entre más haces una cosa más fácil es. Qué buena frase, Charlie. Qué buena frase, hay que recordarla. Entre más haces una cosa, más fácil es. Yo también, puedes es, uh, escribirlo. Sí, voy a escribirlo. <laughs> vamos, vamos a escribirlo para que sea la, la frase para cerrar este video, para las personas que vean este video. Yeah. Entre más haces una cosa, mmm, vamos a, a redactarla mejor. Entre más haces unas cosas... La, ¿Cómo podemos decirlo? Entre más haces una cosa, yeah. mejor. ¿Estás la preguntándome? Haces mejor. No, estoy, pensando, estoy, estoy hablando conmigo misma. La haces mejor. Yeah. Yo quiero aprender el frase que, um, yo que tú decir. mismo dijiste. <laughs> Entre más, Entre haces, más una... haces una cosa. Oye, ya sé, haces. ya sé. Suena mejor, suena mejor así. Entre más haces una cosa. Mejor. Entre la... más haces una cosa. ¿No sabes? ¿La hace? Puede ser, la haces mejor o mejor la haces. Entre más lo haces, mejor lo... Ah, entre más lo haces, mejor lo haces. Entre o sea, más entre... lo haces, mejor lo haces. Exacto. Mejor lo hace. Es la frase. Es Exacto. la frase. Entre más lo haces, mejor lo haces. Oh, voy a poner en una camiseta. Yo también, yo también. Y, al, y al final le pones Charlie Molina 2024 yeah. exacto es, es claro eh, pues no quiero tomar demasiado de no, tu tiempo pero fue muy muy divertido yo siempre busco tu horario si sí, yo Charly, tengo escríbeme. los miércoles a esta hora de, a las 7 de la noche yo puedo entonces cuando tú quieres me escribes un mensaje Voy a hacerlo entonces. Okay. No tengas, no tengas vergüenza. Escríbeme sin pena, ¿ok? Gracias. Gracias. <laughs> es, es, yo, eh, yo siento eso. Siempre. Yo, yo lo sé, yo lo sé, lo sé, lo puedo, lo puedo sentir. No tengas vergüenza. No, Gracias. De pena se murió un burro en Cartagena, tenemos un dicho. Entonces no te preocupes. Pues, tengo una buena noche. Igual tú, Charlie. vemos <laughs> Nos vemos ya Chao, chao. Adiós. Bye.